Bienvenidos al episodio número 48 del podcast Volver a ti, tu renacimiento interno. Espacio en donde exploramos maneras de conectar con nuestra esencia más poderosa y auténtica. Te habla Adaliz Calderón, tu host, autora del libro Volver a ti, terapeuta holística y de sexualidad sagrada. Hoy es viernes, día con energías de amor, belleza, armonía, relaciones, placer, sensualidad, sexualidad. Y hoy vamos a hablar sobre cómo el armonizar tus energías femeninas y masculinas se puede reflejar en tu belleza interna y tu belleza externa. Yo a menudo escucho en el consultorio, he escuchado dos versiones. Eh, yo no quiero perder mi energía masculina, o sea, porque mi energía masculina me ha traído hasta donde estoy, me ha ayudado a lograr lo que he logrado. Yo no quiero perder mi energía masculina. Como también he escuchado, el, es que yo siento que para ser, estar en mi energía femenina tengo que verme bien girly, tengo que vestirme de XY manera. Y no, mis amores, no es así. Uno, si tu energía masculina te ha llevado hasta donde estás, pero es saludable que a cierto punto de tu haber logrado lo que tú has, has logrado, verdad, y has querido lograr, te des cuenta de que ya es momento de balancear estas energías masculinas. ¿Por qué? Porque si vives desde tu energía masculina forever and ever, no vas a poder disfrutar los encantos y los beneficios que tiene el tu estar en tu energía femenina cuando sea necesario estar en tu energía femenina por ejemplo en las dinámicas de relaciones de pareja y eso entre otras eso es otro como otro episodio aparte por otro lado tampoco es necesario que tú te vistas de x manera como para estar en tu energía femenina esos son dos mitos que quería derribar antes de comenzar con el tema de hoy porque los escucho constante yo en cuanto a la manera de vestirte yo eh, He tenido, he recibido comentarios porque yo tengo una versatilidad de gustos en la manera de vestir. A mí me gusta vestir sensual, a mí me gusta vestir eh, chic, a mí me gusta vestir sport, a mí me gusta vestir casual. A, a mí es como que depende del ánimo con el que yo me pare de la cama. ¿Qué es lo que yo quiera eh, sentir ese día? Si yo quiero sentirme relajada, si yo quiero estar eh, en calma, pues yo quizá opte por una falda suelta que no me apriete nada. Eh, me encanta usar joggers con los eh, hoodies. Me encanta vestirme así. Y he recibido comentarios como que, Ada, pero es que no importa que tú estés en los joggers, que estés en la ropa de hacer ejercicio, tú te ves femenina. Se, se siente ese vibe femenino, se siente ese vibe de sensualidad, aún tú estés en tus joggers. ¿Por qué, mis amores? Porque es más de lo que hay adentro a lo que te pones afuera. Esto es cosa más de lo que hay adentro, de lo que tú has trabajado en tu interior. Yo claramente llevo muchísimo tiempo trabajando en el balancear mis energías femeninas y mis energías masculinas. Y eso me ha llevado a que se refleje en mi exterior. Así es que nada, habiendo te he contado un poquito de mi historia y de mi experiencia y de los mitos que he escuchado en consultorio, vamos entonces a pasar a lo que es el tema de hoy. Para poder entender cómo las energías afectan nuestra belleza, más allá de los ejemplos que te acabo de dar, debemos de comenzar por cada una aporta algo único y necesario. La energía femenina es receptiva, es suave, es intuitiva, es creativa. La energía de la conexión, del cuidado, de la expresión emocional. Esta energía es como, como esa agua que fluye, que nutre y que se adapta. Es lo que da vida a nuestra belleza interna. ¿Por qué? porque nos conecta con ese lado sensible, con nuestra intuición, con esa capacidad de poder ver la belleza en los pequeños detalles de la vida. Cuando hablamos de la energía masculina, hablamos de una energía más estructurada, una energía más activa, enfocada, protectora. Es esa energía que nos ayuda a tomar acción. Es la energía que nos ayuda a poner límites y a manifestar eso que queremos manifestar en nuestra vida. Si pensamos en la energía femenina como el agua y en la masculina como la tierra que le da forma y e dirección, cuando ambas están en equilibrio, nuestra belleza externa se vuelve más radiante y segura. Ya no solo brillamos por dentro sino que ese brillo se, se expresa, se ve desde el exterior también, porque nuestras expresiones reflejan esa autenticidad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estas energías están en desbalance? Podemos comenzar a sentir que hay algo que nos falta o hay algo que tenemos de más, es decir, que nos sobra. Si estamos demasiado en la energía masculina, podemos ser rígidas, estar desconectadas de nosotras y hasta sentir cierto agotamiento excesivo. Es como siempre, como si siempre estuviéramos eh, buscando demostrarle algo al mundo. Y esto, esto te puede afectar no solamente en tu mundo interno. En tu bienestar, en tu salud mental, en tu salud emocional, en tu sexualidad, sino que también afecta la belleza, porque refleja, se refleja la tensión, se refleja el cansancio. Por otro lado, si estás demasiado en la energía femenina sin equilibrarla, puedes entonces sentirte perdida, sin dirección y hasta desconectada de. Propio poder de, del poder de tomar acción, del poder de actuar en base a eso que tú quieres actuar, lo que te puede hacer sentir vulnerable y hasta insegura. La clave, mi diosa, es armonizar, balancear, permitir que estas ambas energías. Trabajen en conjunto, en equipo, que se apoyen mutuamente. Porque cuando lo hacemos de esta manera, nos permitimos experimentar una belleza que no depende de cómo nos veamos físicamente, sino de una belleza que ya nace desde esa paz interna que tú has estado fomentando y que has estado trabajando al balancear tus energías femeninas y tus energías masculinas. Es esa capacidad de sentirte que estás completa, de que tus energías trabajan en equipo en vez de competir la una con la otra. Antes de irnos, te quiero compartir tres tips que te van a ayudar a que tú comiences hoy mismo a balancear tus energías femeninas y tus energías masculinas y así poder disfrutar de esta belleza completa. Por favor... No, si te quieres maquillar para verte guapa, bella y hermosa, perfecto. Pero también busca la manera de maquillar ese interior. Y con esto vas a comenzar ese proceso. Número uno, escucha tu intuición y ponla en acción. Todos los días pregúntate, ¿qué necesito hoy? Preguntar a tu cuerpo, ¿qué necesitas hoy? ¿Cómo te puedo apoyar? Conecta con esa voz interna. Eso es parte de tu energía femenina. Y luego utiliza tu energía masculina para actuar según lo que sientas, según lo que hayas recibido de respuesta en esas dos preguntas. Por ejemplo, si cuando tú te preguntas qué necesitas hoy o le preguntas al cuerpo qué tú necesitas hoy, cómo te puedo apoyar, si tú sientes fuertemente necesito descanso, Permite que tu energía masculina te dé el permiso de hacer el espacio para tomarte ese descanso sin culpa. Número dos, establece límites, pero de una manera amorosa. La energía masculina es muy protectora y una forma de equilibrarla es aprender a decir que no cuando tú necesites decir que no. A la misma vez, la energía femenina te da el poder de expresar ese límite con amabilidad, con empatía. Y como yo siempre digo a mis clientas, tú vas a comunicar tu límite con amor y con respeto. Y eso te lo da la energía femenina, entendiendo que estos límites son un acto de amor propio. Y número tres, practica la gratitud desde el cuerpo. Dedica un momento al día para agradecer a tu cuerpo y a tu energía por todo lo que hacen por ti y por todo lo que te permiten hacer durante el día. Esto lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Si lo puedes hacer frente a un espejo, mirándote a los ojos y reconociendo la belleza interna que vive en ti, wow, o sea, eso es un súper... Plus para esta práctica. Y a la misma vez, mira, te das el reconocimiento de verte, re de, de, de reconocerte también como un ser hermoso externamente. Esta práctica es un recordatorio de que ambas energías habitan en ti y te hacen la mujer completa y bella que eres. Para ir cerrando este episodio, que ya me extendí nuevamente, balancear tus energías es un regalo que te permite conectar con tu autenticidad, que te permite expresar y experimentar una belleza que viene desde la paz interna y esa belleza es incalculable, inconfundible, o sea, es invaluable. Así que, mi hermosa diosa, hoy te invito a integrar estos tips uno o todos y observa cómo te sientes cuando vas alineando ambas energías, cuando se van equilibrando. Porque no solo estamos hablando de belleza física, vuelvo y repito, estamos hablando de una belleza que, que sale, que, que emana de lo profundo de tu ser y que se refleja en cada cosa que haces. Si necesitas ayuda para balancear tus energías femeninas y masculinas, en las notas del episodio te voy a dejar el enlace de la guía de agotada a radiante, que es la guía más completa para tu balancear tus energías femeninas y masculinas. Te mando un abrazo bien apretado. Un beso, excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes a las 5 de la mañana y como siempre te digo, amate sin tabúes.